Thank you.
categoría profesional inicial. Quiero decir unas cosillas antes. Hoy mismo se sabe quién pasa a la final. Esto es cuestión de una hora, porque ya han visto lo rápido que pasa esto. Entonces, una vez que haya terminado, ya el jurado se reúne, tampoco es mucho tiempo y ya lo sabemos. Entregamos unas carpetas con un diploma, también con unos cartelillos, unas cosillas, ¿no? Y ya hoy, desde hoy, pues ya sabe el que pasa a la final, ya se puede ir preparando. La final es el día 10 de junio, durante todo el día, porque empezamos también a las 11 de la mañana por la categoría elemental hasta la tarde, que sería la superior, y sobre las 8 y media a las 9, que es la entrega de premios. Que se esperen hasta, yo creo que para las 8 por ahí ya hemos terminado. Seguimos con la categoría, falta una chica que no se va a presentar y van a participar por este orden. Ana Esteve González, que es del Conservatorio Antonio Lorenzo de Motril, y Nazaret López Candela, que es del Conservatorio José Salinas de Baza. Esta categoría tiene como máximo 10 minutos para participar. Pues empezamos con ella. Ana Esteve González. Thank you.
Thank you.
música Antonio Lorenzo de Motril. Ellos saben el tiempo, tienen como máximo 15 minutos. Y si el jurado lo interrumpe porque se pasen, que no se molesten, porque no es porque lo estén haciendo mal, sino por el tiempo sobre todo. Pues nada, que empiece Roberto Manuel Prado Hurtado. Thank you.
Thank you.
suban, ya le entregamos la carpeta y ya el premiado o la premiada tiene ya su diploma correspondiente. Bueno, y ya por último lo decimos. Este vídeo que se ha grabado esta tarde, pues lo colgaremos en YouTube y ya cada uno pues cogerá lo que le interese, ¿no? Porque la mayoría de los padres pues les gusta tener esto de la memoria. Bueno, pues acta número uno. Si queréis algún miembro del jurado subir para ir entregando las carpetas y eso, ¿no? Bueno, en Granada, en el Palacio de los Condes de Gavia, sede de la semifinal del sexto certamen provincial de interpretación musical en los conservatorios, siendo las 19:05 del día 25 de mayo de 2017, se reúne el jurado convocado por la Delegación de Cultura y Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Granada y compuesto por los siguientes miembros: don Ambrosio Valero, doña Ana López y doña Laura Peñalver, quienes valoran las interpretaciones técnicas y musicales de los participantes. Segundo, los alumnos que se presentan a la final de este sexto, a la semifinal de este sexto certamen son los siguientes, y ya los nombres suben: Alberto Villaescusa Martín, aquí que te haga tu fotilla. Bueno, aplaudirle otra vez. Sara Bellot Vera. Bueno, pues seguimos con la categoría profesional inicial. Nazaret López Candela. Ana Esteve González. ¿Le ha hecho la foto? Sí, muy rápido. Os paráis ahí un poquillo para que os haga la foto. Bueno, seguimos con la categoría profesional avanzada. Roberto Manuel Prados Hurtado. Eduardo Sala Arque. Ruiz.
Muy bien. Para ti. Por lo tanto, en función de las valoraciones obtenidas, los miembros del jurado acuerdan que pasan a la fase final en la categoría elemental Alberto Villascusa Martín. Paso delante, ponte aquí delante para que te hagan una fotito. Bueno, en la categoría inicial, Nazaret López Candela. Y en la categoría avanzada, Roberto Manuel Prado Hurtado. Bueno, enhorabuena a todos, porque la verdad que el jurado dice que ha sido un nivel bastante bueno y que esto es una oportunidad. Todos vamos a seguir viendo, algunos lo he visto ya casi los 5 años que lleva el certamen. Y la verdad que tanto los niños como los padres veo que están contentos de participar. Y nada, pues que nos seguimos viendo. Y a los premiados decirles que la final, lo vuelvo a repetir, es el día 10 de junio a partir de las 10 de la mañana. Ya también los avisaré. Y nada, pues muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Thank you.